Bienvenidos aventureros, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Estamos aquí de vuelta para darlo todo en un nuevo gameplay. Y bueno, como ya sabéis, estamos con una misión bastante importante, que es el tema de las lágrimas de The Badin. Así que por un mañana sin lágrimas, prólogo, acto 2. Ya sabéis, todavía nos encontramos en el prólogo de esta gran aventura, en la misión de Arconte. Y bueno, básicamente, después de haber ascendido nuestros personajes y con el tema de la lira, ahora hay que hacer tres cosas. Ir hacia el Templo de los Mil Vientos, lágrimas derramadas, es lo primero que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Como siempre, ya sabéis, esto lo podéis utilizar a modo de guía, ya que estoy buscando completarlo todo a full. Pero os digo que cada uno vais a tener unos personajes en este juego, de ahí que no haya puesto guía al 100%, porque no, el tema de el azar, todo lo que determina los personajes que conseguimos, depende de nuestras tiradas y también se podría pasar con los de aventura, pero es lo que digo, realmente lo que mola de este juego es hacer las tiradas, ver qué personajes salen y con ellos disfrutar de nuestra aventura. Así que poco me queda que decir, simplemente que disfrutéis de verdad de este juego, yo me lo estoy pasando en grande. Y qué más, hay una cosa que sí que me parece bastante interesante a la hora de contaros. El tema de que os recomendaría mucho que tirarais por el banner de Venti, ya que es un banner que, por lo que estoy viendo, no lo tengo todavía ya 20, pero vale muchísimo la pena. He visto un poco build y la verdad que es un personaje bastante, bastante poderoso. Así que ya sabéis. ¡Ahí va! Cofre sofisticado por aquí. Vamos a acabar con esto, muy bien. Vamos allá. Hablar con ella, a ver qué pasa. Vamos a darle carne cruda. Sí. Vale, pues ya está, nos da... Vale, esto es una secundaria de estas fáciles. Pero bueno, nosotros vamos a por la principal. Vamos un momentito a volver a invitarla, porque al coger una secundaria, como podéis ver, se cambia. Es una cosa que... Podría ponernos directamente la otra, pero bueno. Vamos allá. Vale. Voy un momento a hacer mis investigaciones guays, ¿vale? Vale, hay que guardar al... Hay que derrotar al guardián de las ruinas, que me parece interesantísimo. Pero... Aquí he visto que hay... Una de estos pira. ¿Algún momento con Benef? Genial. Liada que acabo de pegar, pero bueno, por aquí se puede subir, ¿no? Vale. Vale. Vamos a ir por aquí. You're in for a little shock. Y ahí parece que ha aparecido otro, ¿no? Vale, pues vamos allá. Thank you.
Aquí tenemos un cofre. Vale. Esta es de hielo, así que cambiamos un momento a caella. Vale, aquí aparece un cofre, lo cogemos. Perfecto. Y ahora sí, toca el combate. Está el 20. Deberíamos de poder poner bien, así que vamos allá. Nada, aquí necesitamos personajes fuertes. Vale, aquí yo creo que Josh y Bennett son las mejores opciones, así que vamos allá. Tiene fuerza este bicho, o sea, mola. Mola porque es como ir a por jefes, o sea, está bastante guay la cosa. Me da momento para quedarme detrás de la cámara, ojito. Vamos allá. Tengo que levear aquí los personajes y ascender a los jefes. Ahí está, vale, perfecto. Vale. Cofre valioso. No me ha dado tiempo ni a coger las cositas, pero bueno. Kaiban didn't think we'd find a volunteers in a place like this. As knights, we are taught to hone our investigative skills. Wow, very impressive. Pues sí. Pero yo quiero coger... In my experience, the secret to finding what you are looking for is to never look for it in the first place. Don't think too much about it and don't search too hard. And before you know it, what you're looking for will appear right before your very eyes. What? Don't worry about it too much. The more flustered you become, the less likely you are to find it. Pay attention to what you see in your peripheral vision, and you might just stumble upon what you're looking for. I don't know. It doesn't sound like that would work. No, seriously, it does, though. In fact, it's how I used to find my tortoise whenever he went missing. Wait, you had a pet tortoise? Yes, why? Something wrong, Paimon? No, it's, well, just surprising is all. Why? Paimon can't imagine Jean having a pet tortoise. Surely you find it hard to imagine too, Master Diluc. No, I don't. What's so strange about it? Windblade! What? You too? Aquí lo tenemos, perfecto, se abre un cofrecito, venimos aquí y lo cogemos. Pero bueno, es un sofisticado, ojo, ¿eh? Vamos a ver aquí que todavía tenemos enemigos, así que vamos a aprovechar al máximo toda esta zona. Enemigos derrotados, abrimos el cofre y ahora sí que sí, nos vamos a la siguiente de las zonas.
Aquí casi a punto de pillar el nivel de aventura full, ¿eh? O sea, es bueno esto. Vamos progresando. Vale, pues vamos a abrir el mapa. Vamos a venir aquí, ya sabéis, a la siguiente zona. Vamos a buscar una zona cercana. En este caso, a ver, me marca aquí. Vale, pues vamos a venir al Cabo del Juramento, que es una de las zonas más altas del Valle de Tadaupa. Ahí está, teleport. Y bueno, ya estamos en la siguiente zona, así que ya sabéis, hay que venir a buscar cositas. Así que vamos al indicador, que parece que está bastante, bastante cerca de aquí. Voy a pasar de estos enemigos, que son un poco de nivel alto. Yo paso de ellos. Vale, parece que esto es un templo, ¿no? Ok. Ruinas en el bosque. Allá vamos. Portal del águila. Nuevo templo a completar. Esto va motivando más. Y bueno, en este caso la lágrima entre las profundidades. Nivel de equipo recomendado 18. Vamos al lío. Vale, yo creo que vamos bien de equipo, pero... bueno, vamos a cambiar a Lisa por... No, la estamos expedición. Pues nada. Vamos así. Listo. Pues nada, se viene un templo, tenía ganas, hacía lo que digo, la verdad que los templos es una cosa que se me hacen bastante, bastante rapiditos, tienen sus puzzles y demás. El último, la verdad que me gustó muchísimo, me sorprendió bastante con el tema de la llave y todo eso, y si hay más templos de ese rollo, la verdad que está la cosa bastante, bastante bien, o sea, me motiva, me motiva. Vamos un poco a ver qué toca hoy. Vale, al pedazo de templo. Vale, cofre. Activamos la de revivir. Vale, nivel 18. Aquí los enemigos son fuertes, son buenos. Yo creo que ahora ya se va viendo la importancia, ¿no?, de perder un poquito de tiempo en lo que sería ascender a los personajes. Creo que es una cosa que va a ser muy importante, así que ya sabéis, experiencia a tope y a extender a vuestros favoritos para que todo sea una aventura más sencilla. Poco a poco los retos van requiriendo más nivel y eso es algo que también motiva... Ay, se ha quemado. Vale, vamos a por este. Dominio de la forja. Acepta el desafío del dominio de la forja y consigue valiosos objetos para mejorar tus armas. Perfecto. Multijugador. Ya está en funcionamiento el paso entre distintos mundos. Visita o recibe sus viajeros para explorar juntos. Me encanta. Multiplayer desbloqueado a nivel 16. Esto sí que es un pequeño avance, pero bueno, vamos a seguir acabando con los enemigos. Esto es plural, ¿no? Tenía ganas también de jugar un poquito con el prota. Vale. Ya sabéis que tenemos que ir entrenando aquí a full. Parece que hay que avanzar por ese muro, pero no hay por aquí nada más. Ah, que hay aquí viento. No, no lo había ni visto, ¿sabes? Y ahí mirando digo, ¿pero qué está pasando? No veo nada, ¿vale? Hay
una corriente de viento enorme y yo sin ver nada. Vale, venimos aquí, ya sabéis. Me acaba de trolear la de esto nivel 2. A resucitar, adiós. Es lo que hay. Se me ha movido la plataforma, me queda en plan de qué está pasando. Vale, a ver. Se supone que la plataforma debería venir aquí, ¿no? Vale, hay que llegar hasta ahí arriba. Vale, lo bueno es que la plataforma viene y se va, ¿no? Vale. Nos subimos. Vamos allá. Estamos subiendo un montón, hay que decirlo. Ahí está, perfecto. Vale, más enemigos. Vamos a por ellos. Vamos a activar esto, que va a explotar. Bien. Vale, esto debería explotar, ¿no? Ahí está. Vamos pillando un poquito las florecitas. Fuera y ahora este. ¿Se ha curado? Está. Ahí a por él con el fuego y listo. Me encanta Benefeo, de verdad. O sea, ves. MVP. Por aquí hay, aparece otro, vamos a reventarle. Vale, este con Kaella deberíamos de poder. ¿Está fuera de combate? ¿Cuándo ha caído Kaella? ¿Qué está pasando que alguien me lo explique? ¡Hala! Me ha reventado, ¿eh? Pero quería curarme y me ha salido mal la cosa. Lo bueno con este es que nos podemos curar. Me han reventado el prota, ¿eh? O sea, y está a nivel. O sea, tengo que elevar un poquito después de esto. Me tiraré pergaminos de experiencia porque si no, esto puede complicarse bastante, ¿no? Por lo que veo. Vale. Ya, y a reventarlo con todo lo que tenemos y listo. Mientras está aquí no puedo. Sí, sí que puedo. Vale. No sé por qué no me dejaba. Vale, tío. Voy a tirarme niveles. O sea, a ver, no puedo ascender acá ya, ¿no? Me faltan. Sí, me faltan los sellitos estos que tengo que encontrar. Y podría ascenderlo, pero tengo entonces que aprovechar al máximo. Vamos a subirnos de nivel a Lisa. Tenemos yo creo que más que suficiente, así que vamos a darle un poquito de experiencia por aquí. Y aquí está a tope. Vale. Lisa al 20, pues lo que digo, vamos a coger, vamos a mejorar también aquí a Josh, voy a subirlo, voy a darle experiencia full porque me hace falta, así que nada, al 23, y yo que sé, voy a subir a Bennett al 25, por lo menos, al 26, ¿vale?
Yo que sé, ya que estamos, pues vamos a subir a Josh un poquito ahí más. Vamos a subirlo al 26 también, ¿vale? Ahí está. Me he quedado sin lo de experiencia, no pasa nada. Pero bueno, tengo los personajes más leveados, que creo que va a ser importante para la fase que tenemos que afrontar ahora. Así que vamos allá. Vale, parece que aquí ya está todo, ¿no? Vale. Cofre lujoso. Otra lágrima conseguimos. We're done gathering. That was hard. It's too early to relax. We're still not done with Storm Terror. Sí que sí, de Luke, pero no. Besides, the Fatui could also be planning something. Vale. Hey, Luke. I heard that the Fatui have recently proclaimed you persona non grata. Off we go. What an honor. Nobody was ever proclaimed persona grata by the Fatui anyway. The Fatui? The diplomatic delegation from Sneznaya? What have they got against Master Diluc? The Fatui are a problem not only for the Knights, they also present a real threat to the whole of Mondstadt. And when it comes to threats against Mondstadt, Diluc is... That's enough, Jean. Vale. You Knights are subject to too many restrictions. You can't directly confront this so-called diplomatic scum. Benny's adventure team, assemble! Personally, I despise them. Me encanta Diluc, que es la mejor. If I were to choose between eating a cryo slime alive or joining the Fatui, I'd prefer to be crushed to death by a meteorite. Meteorito. Jeez, your wording is so very dramatic. Vale, pues nada, parece que ya está. Vamos a salir del dominio y ahora continuamos con la última de las lágrimas. Vale, pues parece que tenemos que venir aquí. Estamos fuera del templo y parece que la siguiente se encuentra bastante, bastante cerca. Por cierto, aquí tenemos un espíritu, así que vamos a ver hacia dónde hay que guiarlo. Ah, este es el que encontré la otra vez. Cuando vine aquí encontré uno al lado. Vale, entonces si podemos ver el otro, este era el que me faltaba para el cofre este, pues no sé. Vale, ahí hay uno. Ese literalmente yo no sé cómo se puede llegar a él. Yo creo que tiene que ser con algo de tormenta, de verdad. Parece que esta tribu tiene la última, ¿no? De las lágrimas. Vamos a coger las flechas. Vale, son débiles, vamos a por ellos.
Bueno, hemos subido al 27. Vale, pues parece que ya tenemos todas las lágrimas que hacían falta, así que ahora a ver un poco qué toca hacer. Vale, parece que hay que volver, ¿no? Vale. Pues nada, vamos a venir por aquí. Vamos a seleccionar en este caso, ¿vale?, el mapa. En realidad ya podemos darle a multiplayer y demás, pero bueno, vamos a seleccionar el mapa y lo que vamos a hacer es venir aquí al viñedo del amanecer. Voy a aprovechar y voy a venir a la estatua de los 7 de Anemo para, de paso, curarme al pobre Kaella, que está más muerto que muerto, del combate que hemos tenido aquí al principio contra el golem, ya que no me había curado el personaje y obviamente pues pasan cosas malas. Ya sabéis, a veces hay que tener cuidado. No hagáis como yo. Vale, esto parece que ya está. Lo que digo, voy a venir un momentito a la estatua del dios Anemo. Vale, que haya resucitado, eso es bueno. Vamos un momento a hacer ofrenda, porque se supone que tengo dos más, aunque aún no llego a los que me hace falta, ¿vale? Pero bueno, la tenemos a nivel 5, importante. Vamos un momentito también a ver a ver, un momento, creo que puedo... Vamos a curarle un poquito, ¿no? Ahí estamos, ha recargado. Vale, pues nosotros ahora lo que vamos a hacer es que parece que tenemos que reunirnos, ¿no?, con Diluc en el viñedo de Diluc, un sitio que ya exploramos al principio. Lo que digo aquí, pues ahora vamos a ir por primera vez, ¿no?, en lo que a la aventura se refiere. Ya sabéis, es el lugar donde tenemos aquí a amigo con sus vinitos. Ojito, pedazo mansioncita que tiene, aparte dentro sabéis que hay un montón de libros. Espera. Está aquí Jin, ¿no? Ahí, Ventis. Perfecto. ¡Ya hemos completado el encargo! ¡Hola! Ha estado guay la cosa de las lágrimas. ¡Yupi! Let's put our crystals together. Vale. Oh. The color of these crystals looks muddy. ¿Turbio? Tavalin, you're going through so much pain. Let's start purifying these crystals first. Please, traveler. Vale, vamos a purificarlos como hicimos la otra vez. It's hard to believe such a thing is possible until you've seen it with your own eyes. Interesting. It's like filtering wine. The process is refreshing. I think we should have enough tears now. So next we use the crystals on the holy lyre like last time. Déjamelo a mí. Ahí van. Y parece que ahora sí que sí, la lira está a tope, ¿no? It worked. It seems completely different from before. The lyre's animo power seems fully restored. We should be able to use it now. It's all thanks to you. Now, where should we summon Storm Terror? It must be away from the city, else there will be casualties should we fail. Eso es verdad. Perhaps here at the winery? If the winery was destroyed, it's not something I couldn't eventually fix. Ya digo yo, a este no creo que le parezca muy bien. I'd still rather not go through the hassle. The wind that blows at sea or in high places should be able to carry a bard's words far away. It's never going to work if the air is too dry or suffocating. Paimon understands. Sea or high places, right? Then the best location to play the lyre would be... ¿Desde un acantilado? If you go east from Starfell Lake, there are mountains south of the beach. Oh, you mean that beach we were on when you told Paimon about your sister? If you head to where the cliff juts out, that place is known as Star Snatch Cliff. What do you think, Bard? Meets the requirements, no? Let me think. Star Snatch Cliff. All right, let's do it there. Vale. Very well. Then let's meet at Star Snatch Cliff when we're ready. Please don't be late. Okay. A tus órdenes. Yes, ma- sorry. I didn't mean to. Bueno, pues parece que esto, ahora sí que sí, ya está. Hemos completado el objetivo de hoy. Hoy, lo que digo, no quería hacer un vídeo tampoco muy largo. Creo que hemos avanzado un poco en todo esto.
Y ahora nuestro objetivo claramente es ir al acantilado estrellado y será lo que hagamos en el próximo vídeo de Genshin Impact. Este ha estado bastante bien, lo que digo, me ha gustado mucho el conseguir las tres lágrimas. Y ya en el próximo continuamos nuestra gran aventura, a ver si me da un poquito de tiempo a levear los personajes que ya va tocando. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande, como siempre. Soy José Herrero, esto es KTS y nos vemos en la próxima. All my friends are hidden, fake, it's all.